El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin cumplieron con el prepesaje de 30 días, con la mira puesta en su pelea del próximo 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Como parte del reglamento del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, cuando alguno de sus títulos está en juego, ambos pugilistas deben subir a la báscula 30 días antes del combate y marcar como máximo 10% arriba del límite de la división de peso medio, que es de 160 libras. Ambos tenían permitido llegar a las 176 libras, por lo que los dos cumplieron muy por debajo, de acuerdo a fotografías que publicaron en sus redes sociales. Jejeje. Monarca medio del CMB y también de la AMB, títulos que expondrá en la T-Mobile Arena de Las Vegas, marcó 168.3 libras, mientras que Canelo Álvarez lo hizo en 167.4. El esperado pleito de revancha se realizará el 15 de septiembre en la llamada Ciudad del Juego, en donde también estará en disputa un cinturón conmemorativo del CMB y que se realizará con arte originario del estado mexicano de Chiapas. Ambos pugilistas se vieron las caras el año pasado, duelo que terminó empatado. El 5 de mayo anterior debían enfrentarse, pero por los problemas que tuvo el mexicano se canceló la pelea, misma que está a un mes de realizarse. Más noticias en MSN. Los mejores boxeadores libra por libra de la historia. Diapositiva 1 de 19, Los Ángeles, K, March 11, Floyd Mayweather, L, and Manny Pacquiao face off at the start of their press conference promoting the upcoming fight on March 11, 2015 in Los Ángeles, California. Anterior siguiente pantalla completa 1.19 diapositivas copyright Steven Dan / Getty Images. Te mostramos a los mejores boxeadores libra por libra de la historia. 2.19 diapositivas copyright AP Photo Sugar Ray Robinson, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Robinson comenzó su carrera con una impresionante racha de 40 victorias consecutivas y ganó los títulos de peso welter y mediano. Para cuando se retiró definitivamente del boxeo, Robinson había conseguido 173 victorias. 3.19 diapositivas copyright AP Photo Henry Armstrong fue el primer boxeador en ostentar los títulos de tres categorías diferentes, ligero, pluma y welter, simultáneamente. En agosto de 1938, Armstrong derrotó a Lou Ambers y consiguió la corona de peso ligero. Para fines de ese mismo año, decidió no hacer la defensa de su título y, en consecuencia, lo perdió. Sin embargo, sí logró defender su título welter en varias ocasiones hasta 1940, cuando lo perdió frente a Fritz Jasibic. 4.19 diapositivas copyright Associated Press. Willie Pep, conocido por su velocidad y sutileza, Pep se retiró con un impresionante récord profesional de 229-11-1-65. También fue votado como el mejor boxeador de peso pluma del siglo XX según Associated Press y la International Boxing Research Organization en 2005. 5.19 diapositivas copyright AP Photo. Joven Luis Luis se coronó campeón de peso pesado el 22 de junio de 1937 y logró mantener su título hasta el 1 de marzo de 1949, más que nadie en la historia. En ese periodo logró completar 25 defensas de su título. 6.19 diapositivas copyright Central Press / Ultan Archive / Getty Images. Muhammad Ali ganó el campeonato de los guantes de oro de 1959 y se quedó con la medalla de oro en las Olimpiadas en la categoría de peso semipesado el año siguiente. Muhammad Ali, cuyo nombre real es Cassius Clay, ganó el título de peso pesado en tres oportunidades. Probablemente sea el boxeador más popular de la historia del boxeo y su influencia en la cultura del siglo XX se entiende lejos del ring. 19 diapositivas copyright AP Photo. Benny Leonard, conocido como uno de los boxeadores defensivos más inteligentes de la historia del deporte, Leonard, conocido como el mago del gueto, ganó el campeonato mundial de peso ligero en 1917 y logró defender su título 7 veces antes de retirarse, en 1925.
8:19 diapositivas copyright AP Foto Harry Greve. Gracias a su estilo incansable, Greve se ganó el apodo de Molino Humano. Ganó el título estadounidense de peso semipesado en 1922 y logró hacerse con el Campeonato Mundial de Peso Mediano en 1923, título que supo retener por 3 años. 9:19 diapositivas copyright AP Foto / G. Paul Burnett, Roberto Durán, su tenacidad única y gran pegada le ganaron el apodo de Manos de Piedra. Durán es recordado por haber conseguido el título mundial en 4 categorías de peso distintas. 10:19 diapositivas copyright Keystone / Getty Images. Jack Dempsey, conocido como el Manasa Mauler. Dempsey ganó el título de peso pesado en 1919 y lo retuvo hasta 1926. 11:19 diapositivas copyright Reuter / Tirones Human. Mi Pacquiao, uno de los boxeadores más conocidos del siglo XXI. Pacquiao fue nombrado luchador de la década en el año 2000 por la Boxing Writers Association of America. Todavía es el único boxeador que logró conseguir títulos en 8 categorías de peso distintas. 12:19 diapositivas copyright Ulton Archive / Getty Images. Sam Langford, descrito como el mejor boxeador que nadie conoce por ESPN en 2007, Langford quedó en el segundo puesto de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos de The Ring. Si bien el rompehuesos de Boston nunca tuvo la oportunidad de disputar un título mundial, son varios los comentaristas que sugieren que esto se debía a su destreza y ningún campeón quería enfrentarse a él. 13:19 diapositivas copyright Jaime Caminón CAUSA Today Sports Floyd Mayweather Jr. y ganador de 3 guantes de oro y de la medalla de bronce en las Olimpiadas de 1996 en peso pluma. Mayweather comenzó su carrera profesional ese mismo año. Hoy en día es campeón mundial de 5 divisiones y sigue invicto tras 47 peleas profesionales. 14:19 diapositivas copyright AP Foto / Joe Cabaretta. Fail Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Chávez fue 6 veces campeón del mundo en 3 categorías distintas. Durante su gloriosa carrera, Chávez ganó los títulos Superpluma del CMB en 1984. Ligero de la AMB en 1987, ligero del CMB en 1988, superligero del CMB en 1989, welter ligero de la FIB en 1990 y superligero del CMB en 1994. 15:19 diapositivas copyright Keystone / Getty Images. Rocky Marciano. Marciano ganó el título de peso pesado luego de derrotar a Jersey G. Walcott en 1952 y logró defender su título en 6 oportunidades hasta que retiró, en 1956. 16:19 diapositivas copyright H. Davis / Tropical Presa Genki / Getty Images. Jimmy Wild, apodado el Átomo Poderoso. Wild ganó 131 peleas, de las que 99 fueron por KO, y perdió en solo 3 oportunidades. También fue campeón de peso mosca entre 1916 y 1923. 17:19 diapositivas copyright AP Foto Jim Tunney. El marine luchador venció a Jack Dempsey en 1926 y se quedó con el campeonato mundial de peso pesado. También ganó el campeonato estadounidense de peso semipesado en 1922. 18:19 diapositivas copyright AP Foto Mickey Walker, activo entre 1919 y 1935, y campeón mundial de las categorías peso medio y welter. Walker se ganó el puesto 17 en la lista de los 50 mejores boxeadores de la historia de ESPN. También es considerado como 4 grado y 6 grado mejor boxeador de peso medio por el fundador de la revista The Ring, Nat Fleiser, y el sitio de estadísticas, BoxRec, respectivamente. 19:19 diapositivas copyright Dick Strobel / AP Foto Archie Moore. Moore fue campeón mundial de peso semipesado por 10 años,
desde 1952 a 1962, y aún mantiene el récord por haber mantenido el título por mayor cantidad de años, con 219 peleas en casi 28 años de actividad. Moore también tiene el récord de mayor cantidad de KOs, con 131. 19 diapositivas.